Bien, buenos días. La noticia del día no es ni siquiera de que Nintendo ya no repare Wii U en Japón, es el nuevo registro de Nintendo referente a la saga de Legend of Zelda. Lo de siempre, es un registro de marca. Vamos a comentar un par de cosas antes de meternos en faena. Tengo datos objetivos, ¿eh? De hecho, os los voy a poner aquí. Aquí era, que no me acuerdo ya. Vale, según Mike Odyssey, que debe ser un youtuber de no sé qué sitio, ha colgado estas imágenes del registro de Nintendo World Mark de... Lo voy a comentar aquí con vosotros. Este diseño de Link, con estas movidas que aparecen aquí, este diseño de Link, que ahora comentaremos un temita. El logo, lo que es el nombre de Nintendo DS y el logo de Zelda, de la saga Zelda. El comentario fácil aquí es, bueno, Nintendo ha registrado el Link de Twilight Princess, se viene Twilight Princess a Nintendo Switch, ha registrado el Toon Link de Wind Waker y va a venir a Nintendo Switch. Ha registrado la marca Nintendo DS porque va a venir a Nintendo Switch, ya sea aquí o al sucesor, ahora lo comentaremos. Y el logo de Zelda, pues porque, bueno, porque es el logo de Zelda. Vale, el hecho de que Nintendo registre marcas en ningún caso quiere decir de que al menos en un corto plazo no tengamos esto que estamos diciendo o algo relacionado con esto. Pueden ser spin-off, pueden ser cualquier tipo de cosa. Nintendo registra las marcas, entiendo que para que otra gente no se las robe. No lo sé cómo va el tema, pero bueno, no quiere decir mucho eso. El caso es que alguno puede pensar, no, es que ya estás diciendo que por registrar la marca es que van a sacar estos videojuegos. Bueno, a ver, a mí me sonaba un poco el asunto este. Fijaos, Nintendo registra la marca Mario y Luigi y nos hace soñar con el futuro regreso de la saga. Esta noticia de que Nintendo renovó la marca Mario y Luigi fue el 13 de enero de 2020, es decir, hace 4 años. Y ahora sabemos de que en 2024, 4 años después del registro de la marca, Nintendo va a lanzar un nuevo juego de Mario y Luigi. Por esto digo que no creo de que sean únicamente los registros de marca algo a corto plazo. Registraron la marca porque no se la quiten y luego no hemos tenido hasta 4 años después, por cierto, sin pandemia de por medio de momento, 13 de enero de 2020. Aquí no sabíamos nada supuestamente del COVID ni las pandemias, no sabemos lo que era una cepa. Y bueno, pues ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, a mí me viene un poco la duda de una cosa. Bueno, primero, ahora comentaremos el tema del Toon Link, porque se las trae también un poquito. Nintendo DS. Este me parece el primer signo de confirmación, entre comillas, de que Nintendo va a traer Nintendo DS y posiblemente Nintendo 3DS a Nintendo Switch 2. ¿Por qué a la sucesora y no a esta? ¿Por un tema de potencia? No creo que sea un tema de potencia. Actualmente los juegos de Nintendo DS que han llegado a Switch han sido mediante remaster. Another Code, el Phantom, este que ahora no me acuerdo cómo se llama, y a un juego más de Nintendo DS creo que hay también. Pero sobre todo recuerdo Another Code, ¿no? Portear un juego de Nintendo DS no es como portear un juego de NES, un juego de GameCube, un juego de cualquier otro sistema. Nintendo 64, por ejemplo, ¿no? Es hacer un rebozado, es hacer un remaster, adaptar controles y ya está. No, en absoluto. Nintendo DS tiene un factor de gameplay que era único en Nintendo DS, en el sistema en el que salió. Y 3DS un poco de lo mismo, ¿no? Al igual que Wii y al igual que Wii U, ¿no? Los juegos de Wii U se han traído a Switch, adaptando, por supuesto, el control a no haber un gamepad. Entonces, yo creo de que la sucesora de Nintendo Switch va a tener algún tipo de factor en el que nos facilite el uso de una doble pantalla. Lo comenté el otro día en el podcast y lo voy a comentar aquí otra vez porque me parece que es la idea que más nos acerca, lo que más correcto creo que a día de hoy podemos pensar en vislumbrar de qué manera Nintendo va a hacer un cambio lógico en el gameplay de su consola. Porque el generar una consola híbrida viniendo de una consola de sobremesa y otra en portátil tenía cierto sentido crear una única consola que pudiese hacer esto. Esto en 2017 fue una auténtica revolución. Creo que no había ninguna consola que hiciese esto de la manera que lo hacía Nintendo Switch. Tenemos Wii U al final. Y dices, bueno, Wii U es un poco lo mismo que Switch, pero
con la cosa de que es de la que te vas al pasillo, pues se pierde la conexión y ya está, con muchísimos asteriscos y muchísimas comillas, ¿eh? Wii U era otra cosa diferente, pero digamos que Switch era un poco el concepto evolucionado y a donde más quería apostar Wii U. Sin embargo, ahora, teniendo un poco la vista puesta en el tema de la sucesora de Nintendo Switch y de cómo va a ser, yo creo que será algo relevante a... Yo estoy jugando a la Switch, imaginaos que estamos haciendo un gameplay ahora mismo, estamos jugando ahí, yo tengo la Switch aquí, y aquí estoy viendo una cosa y en la pantalla estoy viendo otra, cosa que ahora mismo no se puede. Cuando tú desacoplas la consola del dock, la señal se pierde, no existe, ¿no? Entonces, de alguna manera inalámbrica, Nintendo volvería un poco a lo que sería el concepto de Wii U, pero añadiendo pues el concepto, ¿no? El alma de Wii U a una Nintendo Switch. Por eso yo creo que será una consola, entiendo, continuista, pero con ese factor, ¿no? De que no se pierda la señal a la televisión. Por eso yo creo que un dock potente va a seguir siendo necesario, ¿no? Para la consola. Ahora mismo el dock es una especie de repetidor de señal. Ahora tendría que ser un repetidor, pero entiendo que tendrá que mover algo más, ¿no? Bueno, esto ya hablaremos cuando conozcamos especificaciones. Entonces yo creo que es factible tener Nintendo DS y tener 3DS en esta consola, incluso Wii U, porque bueno, pues al final pues con Wii U, ¿no? De hecho, ya si así no me sacas el Star Fox Zero, pues apaga y vámonos, ¿no? Vale, esto en cuanto al tema de Nintendo DS. El tema de haber puesto el logo de Zelda, este tipo de logo de Zelda, bueno, no sé si tendrá que ver porque algún... Aquí pone juegos, Namely, no sé a qué se refiere, juego de cartas promocionales. Yo tengo un juego de cartas promocionales de Zelda. No sé si van a sacar un paquete de juegos de cartas nuevo, ¿eh? No lo sé, oye, podría ser. Puzzles y movidas, merchandising, etc. Sin más, en lo que me quiero parar ahora es en esto de aquí. Bueno, el link de Twilight Princess, sin más. Tampoco lo comentaremos, esto puede ser porque vayan a traer un juego de Twilight Princess o uno con el motor gráfico, con el estilo artístico de Twilight Princess, pero... ¿Qué pasa con este Toon Link? Miradle la cara. ¿No notáis algo raro a este Toon Link? ¿Es posible, y no me quiero enfadar y no me quiero extender demasiado, de que este sea un impostor y no sea el Toon Link de Wind Waker, que es el que todos deseamos y el que todos queremos, en el que casualmente, fíjate qué casualidades de la vida, casualidades, tengo aquí la carátula del de Wii U, fíjate, el modelo 3D nuevo. Yo me quedo pensando aquí, y a mí es que me recuerda a otro Toon Link, me recuerda a este de aquí. De hecho, es que se parece más a este Toon Link, no sé por qué, que al de Wind Waker. Lo cual, de alguna manera, Nintendo nos estaría mandando, efectivamente, ahora lo estoy tapando con la cara. A mí este Link se me asemeja, no sé por qué, pero creo que, o sea, los ojos son diferentes al de Wind Waker, no lo sé, tiene un pequeño factor para mí diferenciador. De hecho, es que a mí me parece un remaster de Phantom Hourglass y, en consecuencia, de Spirit Tracks. Sumado a la teoría de que Nintendo va a traer Nintendo DS, estamos ante la maldita posibilidad de que Nintendo nos vaya a traer antes un remaster de Phantom Hourglass que de Wind Waker. Una cosa como de locos. Y a mí me encantaría poderos coger y decir, joder, que evidentemente, o sea, oye, adelante, son dos juegos. Son dos juegos, iba a decir juegazos. No son juegazos. Lo siento mucho. Los que me conocéis sabéis y he hablado mucho de Phantom Hourglass y de Spirit Tracks. Sé que es el juego favorito. Todos los juegos son el juego favorito de alguien. Eso estamos todos de acuerdo. Pero en la saga Zelda hay dos ovejas negras. Y tienen que ser estas. El del CDI y tal. Hasta luego. Hasta mañana, a acostarse. Para mí, los peores juegos de Zelda, incluso peores, en cierto modo, con el Zelda 2, son Spirit Tracks y Phantom Hourglass. Más Phantom Hourglass que Spirit Tracks. Spirit Tracks todavía tiene un pase. Pero bueno, la única manera, la única, que yo volvería a jugar a estos juegos sería a modo de remaster. Fijaos lo Nintendo-enfermo que soy, ¿no? Y lo lamebotas de Nintendo que puedo llegar a ser. Dejando las bromas aparte, un poco solo,
es una buena noticia. O sea, al final, mira, pues tenemos juegos de Nintendo DS y son dos juegos de Zelda, como digo, que están encerrados en un sistema como DS, que merece la pena jugarlos y experimentarlos. Y tener tú la opción de coger y decidir por ti mismo que odias a estos juegos, como me pasó a mí. No tanto odiarles, me estoy viniendo muy arriba, pero me entendéis un poquito. Oye, ¿que relanzan estos videojuegos? Pa'lante. Joder, son dos juegos de Zelda. Pa'lante, ¿no? Bastante interesantes en algunas partes. O también puede ser que me esté colando y sea el de Wind Waker. Porque para qué ponerlo al lado del de Twilight Princess, ¿no? Pero luego, claro, a mí esto es lo que me sorprende. A mí esto es lo que me sorprende. Entonces, bueno, sin más, un poco noticias celderas. Por comentarlas un poco, ni siquiera sé si esto es real o no, pero la posibilidad está ahí, porque al final tenemos que pensar en el futuro de la franquicia, en el futuro de Nintendo Switch y qué va a pasar con la sucesora. Y seguramente Nintendo nos amplíe el catálogo de la Switch Online. Y al final, pues ahora mismo nos podrían meter antes el catálogo de Wii que el de GameCube por el tema de los gatillos adaptativos. Así que lo dejamos por aquí. Vamos a mantener un poco la calma. El registro de Mario Luigi fue hace 4 años y es ahora en noviembre, cuando vamos a tener este año en noviembre un nuevo juego de la entrega. Aunque ya tuvimos, no sé si ha sido este año o el año pasado, tuvimos el Superstar Saga en la Switch Online. Entonces, bueno, pues se van moviendo cosas, ¿no? Pero bueno, pues un registro de marcas. Aquí en ningún lado pone, o sea, aquí lo que han actualizado es la imagen. Pero es que este render en 3D de este Toon Link, yo no lo he visto jamás. O sea, lo único que a mí se me antoja es este de aquí, pero remasterizado. Y el de Twilight Princess, es que incluso ahora me paro, si lo veo de cerca, es que tampoco me parece el Link del Twilight Princess. Uf, es que no, ya aquí, pero esto ya es otra movida. Pero no sé, le veo otro rasgo, ¿no? No lo sé. Me da la sensación de que han sido modelos nuevos. Este Toon Link yo no lo he visto nunca. Porque el de Wind Waker es otro. O sea, no. O sea, el de Wind Waker WW. O sea, es otro. O sea, que sí, que la ropa es la misma. La gama cromática será seguramente la misma. Pero la cara, maldita sea, yo es que no lo sé, le veo los ojos como más. Este es un farsante. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo porque me estoy calentando y no me apetece, así que nada. Wind Waker es un juegazo, un auténtico juegazo, la verdad. Nos vemos.